estamos de retorno en el programa y ahora mi queridísima amiga Estela, que nos trae un portarrollo, así es, un portarrollo navideño, lindísimo, para que tengas en tu cocina, puedas poner ahí tu papel toalla y por supuesto hasta tu cocina esté completamente decorada con todos estos motivos navideños. Adelante, queridísima amiga Estela y nuestros amigos de Createx. Createx, de la mano contigo y tus creaciones, presenta Maestras Creativas. Buenos días, amigas, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por estar con nosotros también en este segmento. Como ya lo ha dicho nuestro amigo Eddie, hoy día hemos preparado o vamos a preparar también un portarrollo. Los materiales usados son una pieza de trupán, tenemos los acrílicos, como siempre, tenemos en este caso el fomix o corospún. Como verán ustedes, también se puede aplicar los productos Createx en este material. Tenemos también el texturrelieve, los destellos, el color foam, el fomix, como ya les dije, su lija, que siempre se trabaja con la madera, los pinceles y un pegamento para poder adherir el fomix. Bien, empezamos a trabajar. Ustedes ya saben que primero hay que preparar la madera, lijarla y sacar el polvillo para que no se pegue en la pintura. Aquí yo les he adelantado algo, pero vamos a trabajar desde el dibujo. Ustedes pueden escoger, en este caso es una vela, pero de repente hay dos y ustedes la trabajan de acuerdo a su gusto. Hoy día vamos a trabajar, por ejemplo, con pintura azul. Vamos a echar un poquito de pintura azul. Y si ustedes quieren, pueden aplicar luces y sombras, o si no, trabajan con el azul completo. Aquí yo voy a poner, por ejemplo, un poquito de azul y un poquito de negro para oscurecerlo en el otro lado. Bien. La técnica ya más o menos la conocen ustedes. Lo que hemos querido demostrar es que también Createx se puede aplicar en este tipo de material, que es el foam o corosín, como usan también. Bien, empezamos a pintar. Vamos a usar una pinceleta un poquito más grande y empezamos a pintar. Por ejemplo, acá, si ustedes quieren, trazan el diseño con un lápiz previamente, o si pueden, lo hacen como yo en este caso, a mano alzada. Como ustedes tienen más tiempo en su casa, lo pueden hacer con más paciencia y van pintando suavemente. Para estas técnicas, ustedes tienen que ver la posición de la pieza que están trabajando de acuerdo a su comodidad. Por ejemplo, en este caso, para mí es más fácil pintarlo al revés. Yo trazo más fácil, es para mí, el lado izquierdo que el derecho. ¿Ven? Pueden voltear la pieza y empezar a pintarla de acuerdo a su gusto. Los colores, como siempre, los escogen ustedes, así que no hay ningún problema. Hemos empezado con el color azul. Digamos que la luz está para el lado derecho y yo voy a tratar de oscurecer un poquito el lado izquierdo. Y vamos matizando hasta que se vaya uniendo los colores. Un poquito más fácil. Poco a poco van a lograr lo que ustedes están buscando en el color. Siempre recomiendo, amigas, que deben ustedes practicar en sus casas. Por favor, háganlo. Y van soltando su mano poco a poco y van a ver cómo van a lograr pinturas que ni ustedes mismas lo imaginaban. Poco a poco vamos haciendo esto y lo dejamos secar. Aquí yo tengo una un poquito más avanzada, que es la otra velita. Y vamos a empezar a trabajar.
vamos a empezar a decorar. Ahorita vamos a trabajar con lo que es texturrelieve, para que ustedes se den cuenta que pueden aplicar este material y lograr lo que también llamamos la nieve, o de frente aplicarla como nieve. En este caso, vamos a resaltar un poquito la parte superior. Y se van a dar cuenta ustedes cómo lo van a aplicar. Vamos a coger un poquito de texturrelieve. Y lo vamos a mezclar con el porcelanizador para que suavice y podamos aplicar en la parte superior de la vela, que venía a ser lo que están viendo ustedes acá en el ya en la pieza terminada. Un poquito de porcelanizador y hacemos una especie de pasta. Poco a poco vamos deshaciendo. Pueden hacerlo con una espátula. Yo no la tengo a la mano, por eso es que lo estoy haciendo con el pincel. Pero ustedes pueden emplear algo que sea más plano. Luego empezamos a aplicar el texturrelieve. Van poniendo poco a poco donde quieren que vaya el producto. Poco a poco, y luego de allí lo vamos a dejar secar. Poquito a poquito, y la cantidad que ustedes decidan. Eso depende ya del gusto de ustedes. Vamos aplicando y le vamos dando la forma que queremos. Espero que también lo hagan en sus casas. Y cualquier duda, por favor, háganmela saber. Voy a repetirles después la dirección y el teléfono donde pueden llamarme. O si gustan entrar a las páginas web, los correos electrónicos, o al Facebook, en el caso de que ustedes deseen hacerlo. Así poco a poco van haciéndolo y van jalando y van echando y preparando su material de acuerdo a en el López Fomix. Yo he usado unos retacitos que he tenido ahí para crear los lazos. Eso ya también queda a criterio de ustedes, el tamaño del lazo, la forma. Es fácil de cortar, así que no hay ningún pretexto de no trabajarlo. Vamos formando y creando un lazo, ¿verdad? Antes de pegar el lacito, si ustedes quieren, dibujan de frente la hoja, o si no, también la pueden hacer del mismo fondo, ¿no? Hacen su hojita y las van pegando. Por ejemplo, vamos a hacer una hoja. Ustedes le van dando la forma que quieren, o si no, como repito, la pueden dibujar y luego la cortan. Todo depende de la práctica que tengan ustedes en el trabajo. ¿Ve? Acá hay una hoja. Vamos a hacer otra. Y luego eso se va a decorar con el color foam. O usando destellos también. La diferencia está que los destellos no es dimensional. Entonces solamente le va a dar un brillo. Podemos formarlo así, lo pegamos. Luego podemos hacer inclusive unas campanitas como acá y lo vamos pegando. Acá podemos hacer un círculo, digamos, como si fuera una esfera, como está ahí en el dibujo, en el original. Creamos una esfera. Repito que eso ya queda a criterio de cada uno. O dos esferas, como ustedes quieran, ¿no? Vamos creando y vamos formando el diseño que hemos escogido.
Bueno, esta no está tan redondita, pero para que tengan ustedes una idea. Podemos poner una acá, una más abajo o una más arriba, ya depende de ustedes, más hojas. Y hacemos el lazo. Igualito lo vamos a pegar. Vamos a pegarlo con pegamento universal. Creamos nuestro lazo. A ver. Les estoy enseñando para que ustedes no tengan ningún pretexto de que no pueden trabajar o que no saben cómo se hace. Para las personas que recién se inician, se van a dar cuenta que trabajar con manualidades es muy fácil. Una vez que ha pegado, ya lo colocamos encima, lo adherimos. Claro que esto de acá también ya se pegó, ¿verdad? Sino que estamos adelantándonos. Podemos poner un lacito ahí y luego, tenemos que tenerlo ahí unos minutos. Hacerle también la parte que va acá. Esta parte que va acá, la parte del interior. Y luego empezamos a decorar. Aquí he empleado el color cum. Y acá también abajo he empleado los destellos, que es facilísimo de hacer. Bien, amigas, espero que la hagan, que hagan sus prácticas. Cualquier consulta, por favor, llamar al 325149 o acercarse a la Avenida Insurrección 170, Urbanización Bancarios, que con mucho gusto le vamos a dar informes. Vayan preparándose para las vacaciones porque vamos a iniciar otros cursos. Incluyendo niños, niñas o también los padres de familia. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos el lunes 10 medianoche. Gracias. Createx, de la mano contigo y tus creaciones. Maestras creativas.